Hola, bienvenidos a un nuevo video de tu canal informativo Ángel Roxana. Leopoldo López, en Venezuela decíamos que no iba a pasar lo que pasó en Cuba. Al final terminamos peor. Atención. En una entrevista, Leopoldo López, líder opositor venezolano, aseguró que tras la asunción de Hugo Chávez al poder en 1999, la población de Venezuela descartaba convertirse en dictadura o un sistema político similar al de Cuba. Sin embargo, señaló que la situación del país acabó peor que esa isla. Según detalló, Venezuela se mostró confiada de que ese modelo económico no iba a trascender debido a que contaban con un Congreso democrático y Fuerzas Armadas no deliberantes. Asimismo, pensaron, se pensó y se dijo muchas veces, se decía que aquí no iba a pasar y nos comparaban con Cuba y en aquel momento aquí no va a pasar, no somos Cuba, declaró. Y decíamos cosas como tú estabas diciendo. Tenemos un Congreso, una Fuerza Armada institucional, una trayectoria democrática desde 1958 y la cultura de voto que va a impedir que este modelo se pueda implementar en Venezuela. Hoy, sorprendentemente, estamos peor que Cuba, agregó. Bueno, estas son las palabras del Leopoldo López, líder venezolano. No olvides dar tu like, suscribirte y compartir esta importante información conmigo hasta un siguiente video informativo.